Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen para todo el país. Estos son nuestros títulos. Medio siglo de trabajo. El programa de mejoramiento genético de algodón del INTA apunta a mejorar la productividad y sustentabilidad del sector. La Unión Hace la Fuerza se conformó en la ciudad bonaerense de Saliqueló una asociación de productores profesionales y técnicos para atender problemáticas comunes. Bajo control, gracias a un intenso trabajo de organismos estatales, disminuyeron las mangas de langostas que atacaron montes nativos y cultivos en el norte del país. Agroecología familiar. En Zapala, un grupo de productores apuesta por la producción sin daño al ambiente y coloca sus productos en una feria. Campesinos Unidos. Trabajadores rurales de San Juan y Mendoza conforman una organización que lucha por el acceso al agua, la tierra y los medios de producción. Ya comenzamos con la información. En esta mañana, SENASA desarrolló un prototipo de TIPS para entender lo que se denomina las 5 necesidades básicas del bienestar animal en su ámbito de producción. En los últimos años, la Argentina ha incorporado de forma creciente protocolos de buenas prácticas en el manejo de la ganadería, con el objetivo de garantizar el suministro de alimentos de calidad e inocuos. Los consumidores del mercado local e internacional están cada vez más interesados por el trato que reciben los animales criados para la producción de alimentos y exigen que se dispongan mayores cuidados en el bienestar de los animales. Pero, ¿qué es el bienestar animal? El bienestar animal es un valor que debe cuidarse de manera integral desde la producción primaria hasta su transporte, comercialización y faena. Las buenas condiciones de bienestar animal consisten en brindar un alojamiento adecuado, prevenir enfermedades y administrar tratamientos veterinarios apropiados, proteger, manejar y alimentarlos correctamente, y que se les manipule y sacrifique de manera compasiva. ¿Cuáles son los beneficios de mejorar las condiciones del ganado? Brindar un trato humanitario a los animales asegura una mayor producción, reduce los índices de mortalidad, mejora la calidad de la carne y del cuero obtenido gracias a la reducción del estrés del animal y garantiza la seguridad del personal. De esta forma, se reducen los costos derivados de situaciones de estrés, dolor o alteraciones del comportamiento de los animales. ¿Por qué es importante cumplir con los protocolos de bienestar animal? Cumplir con los estándares de bienestar animal no solo representa un valor ético de la tenencia y producción de animales, sino que brindar un trato adecuado en su manejo aumenta la productividad y la calidad de los alimentos que reciben los consumidores. Cambiamos de tema. El mercado mundial de la nuez de pecan está en crecimiento con una muy buena perspectiva para los próximos años y el bloque sur con Argentina, Brasil y Uruguay busca posicionarse como un importante proveedor en contraestación. La demanda del mercado mundial de pecan está creciendo de una forma en que la oferta actual, por más que esté creciendo, no va a poder nunca alcanzarla. Con lo cual podemos ser realmente, y cuando hablo de Argentina, Uruguay y sur de Brasil, todo el conjunto regional, la idea es que sea un proveedor en contraestación de esta fruta para el hemisferio norte, básicamente, y por supuesto para los consumos locales, pero con unas posibilidades de exportación muy fuertes, con muy buenos precios, muy buena rentabilidad y sobre todo lo importante es una gran demanda abierta. No tenemos todo concentrado en un solo mercado, sino que tenemos el mercado asiático, el mercado norteamericano, el mercado mexicano, el mercado brasileño que se está viendo de una forma impresionante y otros mercados como la Comunidad Económica, Turquía, Egipto, Japón, etc. O sea que realmente la diversidad de la demanda es muy fuerte y eso hace que uno de los temas que no nos preocupen realmente hoy es la posibilidad de comercializar. En general, el perfil del productor de pecan no es el hombre de campo clásico, sino que son pequeños o medianos inversores que han sido exitosos en otra actividad, comerciales, industriales, profesionales, que han comprado campo y se han dedicado a esto sin que los primeros años vivan de esta actividad, sino que viven de su actividad anterior. En Estados Unidos casi el 90% se consume pelado
y básicamente es para utilizarlo en lo que es snacks, lo que nosotros llamamos la picada. Entonces lo hacen salado, tostado, con miel, con azúcar, de 50 formas diferentes. Después viene toda una escalada de productos con harina de pecan, aceite de pecan, fabricación de galletitas, tortas, helados, bombones, turrones, alfajores. O sea, hay más de 1000 productos. Y por otra parte está toda la parte de la gastronomía, que se utiliza mucho con carnes, con ensaladas, con pastas. O sea, tiene una utilización realmente muy, muy amplia. Y bueno, es por eso que el consumo también es muy importante. Estados Unidos siempre ha sido el principal productor y el principal consumidor. Cuando uno está en el sur de Estados Unidos y habla de nuez, ellos no entienden otra nuez que no sea la nuez pecan. El tema es que a partir del 2004, por una cuestión circunstancial de baja en la producción de la nuez de Persia y una alza en la producción de nuez pecan, el mercado chino empezó a consumir nuez pecan. Y a partir de que se enteró de la existencia de la nuez pecan, ha ido en aumento el consumo y por lo tanto ha disparado la demanda de una forma increíble. Y esto tiende a mantenerse durante los próximos 50 años por lo menos. Con lo cual hoy gran parte del mundo ya conoce este producto y lo está demandando muy fuertemente. En la próxima década Argentina va a cambiar su perfil exportador y va a ser un jugador realmente importante a nivel del mercado mundial. La liquidación de divisas producto de la exportación de granos alcanzó en la última semana los 131,8 millones de dólares, un 79,4% menos que en el mismo periodo de 2014, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Con estos nuevos datos, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el jueves pasado asciende a 17.500 millones de dólares, lo que representa un 17% menos que en el mismo lapso de 2014. Impulsado por FAO, en 2016 habrá una nueva ronda global de censos agrícolas para reunir información y estadísticas sobre el sector en todo el mundo. El censo presume un recuento completo de la estructura agrícola que incluye el número y tamaño de las explotaciones, uso del suelo, superficie e intensidad de los cultivos, instalaciones de riego, usos de insumos agrícolas, cabezas de ganado, así como los datos demográficos y de empleo de los agricultores. Hasta el 4 de diciembre se extiende el censo tabacalero que se lleva a cabo desde el pasado 30 de octubre a través del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones. El censo es un registro tradicional que deben realizar todas las provincias tabacaleras según lo establece la Ley 19.800 para poder cobrar el Fondo Especial del Tabaco. Este registro permitirá que el productor no tenga problemas a la hora de entregar su producto en boca de acopio. En Saliqueló se conformó una asociación de productores, técnicos y profesionales para atender problemáticas conjuntas de manera organizada. La Asociación de Productores Profesionales y Técnicos es una asociación que la conformamos justamente por productores agropecuarios, profesionales que trabajamos en el sistema agroalimentario y técnico, ante la necesidad de generar algún tipo de organización diferente a cómo está organizado hoy el sistema agroalimentario. Básicamente, tanto los productores, los profesionales y los técnicos tenemos un conjunto de problemáticas que no las podemos trabajar en forma individual y bueno, el mismo proceso, las mismas necesidades nos han llevado a que tengamos que juntarnos para resolver problemas que tienen que ver con la producción y con la capacitación de los profesionales y los técnicos. Surge en un principio por una necesidad muy concreta que teníamos en el distrito, donde había una problemática con los productores quinteros, donde las quintas tienen muy poca superficie, estamos hablando de 3-4 hectáreas, y la única opción de producción que tenés es una producción intensiva, ¿no es cierto?, que ocupe poco espacio, entonces quedan supeditadas al uso de producción porcina o apícola, entonces había muchos productores que corrían el riesgo de quedar fuera del sistema, porque estaban amenazando con una ley donde nos sacaban por la cercanía al pueblo, a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, nos empezamos a organizar entre todos los productores
de cerdos, los que estábamos incluidos en la problemática y los que no también, porque fueron a apoyar la medida, viéndonos como un núcleo productivo. Y bueno, así es como empezamos las gestiones para dar las peleas desde el Consejo Deliberante y podemos lograr una ordenanza que velara por nuestros intereses, ¿no es cierto?, y nuestro sustento económico. Los socios fundadores de la asociación tenemos una heterogeneidad de producciones y tenemos los técnicos y profesionales dentro de la primer comisión, de la primer comisión fundadora, y ahí tenemos las reuniones periódicas, semanales, se tratan las problemáticas diversificadas y hacemos una planificación. Y cada productor, cuando toca una problemática de su frente, expone la problemática y entre todos tratamos de dar una mano y hacer nuestro aporte de nuestro humilde lugar, ¿no es cierto? Como médico veterinario, digamos, involucrado, digamos, con los pequeños y medianos productores, le demos un gran grado de importancia a la asociación que hemos formado. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar en contacto, digamos, con los pequeños y medianos productores, que son, digamos, los que movilizan, digamos, la producción de acá de toda la zona, ¿no es cierto? La mayoría son pequeños y medianos productores que estamos, digamos, trabajando en conjunto para poder seguir, digamos, adelante. Nosotros apoyamos, digamos, a ellos y ellos también nos dan una mano, digamos, a nuestro trabajo, ¿no es cierto? Empezamos a pelearla solo ahí yo y mi viejo, pero bueno, empezamos a ver que las cosas íbamos para atrás. Iba conociendo a asesores, digamos, veterinarios que me dijeron hay que asociarse, nos tenemos que organizar. Y bueno, empezamos a organizarnos y bueno, vemos que vamos marchando. Poco a poco se va mejorando. Soy un pequeño productor y sinceramente los pequeños productores, si no nos asociamos, estamos al muere. La asociación ya está formada, estamos terminando los últimos trámites, que esas son cuestiones que a los productores y a los profesionales por ahí no estamos acostumbrados a llevar adelante. Pero bueno, nosotros con la voluntad y la necesidad de resolver esto, nos hemos puesto porque esto hay que trabajar personalidad jurídica, hay que viajar a La Plata, hay que hacer gestiones con los productores, que son cosas que culturalmente nosotros no tenemos instaladas. Y bueno, ya está la asociación, estamos en las últimas instancias. Eso es lo que vendría a ser la cuestión jurídica. Después, en la cuestión práctica, nosotros funcionamos, vamos funcionando como una asociación en la resolución de los problemas que tenemos todos los días para producir y trabajar. Hacemos nuestra primera pausa en esta mañana de Pampero TV y cuando regresemos, los más ricos, para adelantar la oferta de melones dulces de media agua, sugieren usar las técnicas de mulching. Continuamos con más Pampero TV. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, firmó convenios por casi 10 millones de pesos para fortalecer acciones contra las emergencias agropecuarias. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación firmó dos convenios para fortalecer la prevención de emergencias climáticas en la provincia de San Juan. Uno de ellos fue con el Ministerio de Producción de la provincia y el otro con la Intendencia de Rawson. El primero tiene el objetivo de implementar medidas preventivas para productores vitícolas mediante el Programa de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana, también conocida como polilla de la vid, para lo que la cartera agropecuaria nacional destinará 4.200.000 pesos. El programa busca desarrollar una barrera fitosanitaria ante un posible avance de esta importante plaga cuarentenaria. En ese marco se espera que con el aporte económico del Ministerio se implementen acciones de prevención tendientes a reducir su ingreso en explotaciones vitícolas. Por otra parte, el convenio con la Municipalidad de Rawson establece un aporte de 5 millones de pesos para realizar obras que mejoren la disponibilidad de agua para los productores de la agricultura familiar de la zona. En este caso, los fondos se destinarán a la compra de tubos, caños, bombas y otras obras que permitan mejorar y ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua dirigida a mantener la capacidad productiva de los agricultores familiares de la zona rural de Médano de Oro y con ello prevenir futuras afectaciones por eventos adversos de déficit hídrico.
Los melones de media agua son conocidos por su dulzura. Para llegar al mes de diciembre con una buena oferta, puede forzarse el cultivo mediante túneles de telas térmicas. Todo el mundo conoce a los melones de media agua, son famosos. Justamente estos melones, aparte de estar en un área ecológicamente muy apta para este tipo de melón, hacen un manejo especial para poder llegar a la venta de estos melones en los primeros días de diciembre, mediados de diciembre, el momento en el cual estos melones tienen un precio muy adecuado, muy rentable, digamos. Por lo tanto, muchos productores, para poder llegar en esa fecha, tienen que utilizar unas técnicas de forzado que consisten en utilizar mulching plástico, al cual, una vez hecho el trasplante, lo cubren con túneles de tela térmica. Estas telas térmicas permiten proteger el cultivo de heladas suaves. No digamos una helada fuerte, porque una helada fuerte no lo protege, pero una helada de un medio grado o un grado bajo cero probablemente lo protejan, y por lo tanto pueden adelantarse en la época de trasplante, digamos, porque generalmente lo hacen por trasplante, un mes quizás. Entonces pueden llegar perfectamente con híbridos de melón de 85 o 90 días a la cosecha en el mes de diciembre. El melón es un cultivo que requiere altas temperaturas para madurar y tener un fruto de calidad. Por ejemplo, nosotros hacemos, yo soy de la zona de La Consulta, de zona del Valle de Uco, zona central de Mendoza, donde las temperaturas de verano, por más que son altas, el melón no alcanza a madurar adecuadamente. Entonces no tiene el dulzor que tienen los melones de media agua o del norte de Mendoza, donde las altas temperaturas hacen que madure y de un melón dulce y bien maduro, que es muy apetecido, digamos. Durante esta semana, Mendoza participa en España de la Asamblea Anual de las Grandes Capitales del Vino, donde se reúnen los mejores emprendimientos del turismo del vino de todo el planeta. Allí se dan cita productores vitivinícolas como Bilbao, Valparaíso, Burdeos, Porto y San Francisco, Estados Unidos. Recordemos que la provincia argentina cuenta con 160 bodegas abiertas al turismo y que solo durante 2014 las bodegas mendocinas recibieron más de 1 millón de turistas. Según un informe privado, en octubre se despacharon para faena 1,03 millones de cabezas, 5% menos que en septiembre y 2% menos que en octubre anterior. Además, se mantiene una marcada etapa positiva de caída de la participación de hembras en la faena. En octubre fue de 41%. Hay que retroceder hasta julio de 2012 para encontrar un periodo con menor participación de hembras. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil anunció que Arabia Saudita dejó sin efecto el embargo que mantenía a la importación de carne bovina fresca brasileña que había impuesto en el 2012, lo que permitirá la reapertura de un mercado de unos 170 millones de dólares anuales. Brasil ya es el mayor proveedor de pollo, café y azúcar de Arabia Saudita. Cámaras vitivinícolas de Mendoza y San Juan, que representan a pequeños y medianos productores y bodegueros, enviaron un documento a los gobernadores electos Alfredo Cornejo, de Cambiemos, y Sergio Uñac, del Frente para la Victoria, donde proponen, entre otros puntos, las derogaciones del Tratado Mendoza-San Juan y la COVIAR. El raquitismo de la azoca es una enfermedad de la caña de azúcar que disminuye los rendimientos entre un 5 y un 60%. Para solucionar este problema es clave iniciar la plantación a partir de semilleros libres de esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad que se llama raquitismo de la caña azoca es una bacteria que tapona los haces vasculares de la caña y eso limita su productividad. Y está en el 32% de la producción cultural de la caña de azúcar. A diferencia de otras enfermedades, esta tiene la ventaja de ser la única enfermedad que puede curar mediante un tratamiento con agua caliente. La caña enferma se la sumerge en agua caliente durante 2 horas y a una temperatura de 50,5 grados centígrados. Y de esa manera la enfermedad de la bacteria muere y sin afectar la germinación de la yema.
Entonces la caña enferma se la trata y luego se planta para hacer los semilleros. Estamos dedicados a la producción de caña de azúcar en la zona del Mollar, en Bellavista, en Tucumán. Nos hemos acercado acá al INTA con el tema del asesoramiento, más que nada sobre el tema del raquitismo, para formar un semillero que hemos logrado en el 2013, un semillero para replantar que hemos plantado en el 2014. Y bueno, con el asesoramiento de acá hemos conseguido la caña semilla importante para seguir con algo sano. El proceso previamente, la caña enferma, llega al galpón, donde tenemos la planta de termoterapia, se la trocea, se la pone en canasto y ahí ya encajonada se va poniendo de dos en dos y una capacidad de la cuba que tiene de 3.000 litros y una capacidad de 800 kilos de caña, donde entran 14 canastos. Que cada canasto pesa más o menos 50 kilos y después de dos horas sale de la cuba ya tratada y se pasa por un baño de fungicida, porque esa caña tiene un valor comercial mucho más alto para que no sea afectada por los hongos de suelo. La gran ventaja de esta es que toda la descendencia entonces va a ser sana. Y de ahí hay que mantener mediante cuidados culturales para que esta caña no se nos reinfecte. O sea, es considerable y se nota la diferencia que hay en una caña que está libre de bacterias, del raquitismo, con respecto al tratamiento normal que se venía haciendo. En el desarrollo mismo de la caña se puede observar a simple vista también. Vamos a repasar las producciones regionales. En el mercado a término de Nueva York, el algodón cerró el contrato de marzo 2016 en $62.36 la libra. Café cerró el contrato para el mismo mes y año en $120.95 y azúcar cerró el contrato de marzo 2016 en $14.71 la libra. El cacao cerró el contrato de marzo 2016 en $3.239 la tonelada. Como todos los sábados, vamos a ir dejando los saluditos que ustedes fueron mandándonos mediante Facebook para Aide Ioye y también para su esposo Juan de General Rodríguez, para Adolfo Isla de Tucumán, también para Juan Cerdá, Alexis Agüero y para Marcelo Belón. En Zapala, un grupo de emprendedores apuesta a la producción agroecológica y una feria comunitaria que fortalece las prácticas de la agricultura familiar y campesina. Nehuen Ñuquemapu es el nombre que recibe la Feria de Alimentos Agroecológicos de la ciudad de Zapala. Es un espacio que constituye un verdadero canal alternativo de intercambio de alimentos saludables, que potencia el desarrollo de emprendimientos regionales basados en la producción de alimentos como verduras, frutas, dulces, huevos, semillas, plantines y también artesanías. La Feria de Agricultura Familiar surge de cuando empezamos con la feria de semilla. Al no poder vender la semilla, se empezó a trabajar más con huerta y eso, y su excedente no tenían en dónde venderlo. Entonces, de esa manera, se hizo esta propuesta de hacer una feria de agricultura familiar una vez por mes. A partir del éxito que han tenido y de poder tener relación más directa con los consumidores, comenzaron a realizar dos ferias al mes. Actualmente están haciendo dos ferias y con posibilidades, a medida que vaya creciendo un poco más la producción de zona centro, poder mantener este espacio. Por lo menos todo una vez por semana, que sería lo ideal. La feria pone de relieve la importancia y el significado de la soberanía alimentaria para la región, al mismo tiempo que nuclea e integra a diversas organizaciones que participan activamente de esta propuesta comunitaria. Nehuen Ñuquemapu está conformado por el grupo Hierba del Viento, de promotores y de huerteros de la zona. Y artesanas que se fueron sumando a este grupo en la conformación de la organización de la feria, que también abarca los cuatro departamentos: Picunche, Longopué, Catandil
y Zapala. La Feria Nehuen Ñuquemapu revaloriza y fortalece las prácticas y conocimientos de la agricultura familiar y campesina, gracias al trabajo articulado y consensuado de sus integrantes que buscan llevar calidad alimentaria a la mesa de todos los ciudadanos de la región. La organización de ellos se reúnen generalmente una vez por semana, trabajando en todo lo que tiene que ver la logística, también todo lo que tiene que ver con la reglamentación, cursos de manipulación de alimentos, mostrar a la ciudad que se puede producir en zona centro y productos agroecológicos. Hacemos una nueva pausa en esta mañana y cuando regresemos, trabajo agrario. El RENATEA realiza una importante tarea de registración y suma programas y beneficios. Con más información en esta mañana de Pampero TV. El Ministerio de Trabajo de la Nación oficializó el incremento del 28% para los trabajadores rurales, determinado a través de la Comisión Nacional de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de la Nación formalizó la homologación de un nuevo aumento en las remuneraciones de los trabajadores rurales a partir de un acuerdo determinado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. La nueva disposición fija un incremento general del 28% en los salarios a percibirse en dos partes. En forma retroactiva, del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, la remuneración del peón general será de 7.200 pesos mensuales. En tanto, el salario pasará a 7.680 pesos a partir del 1 de diciembre próximo y hasta el 30 de septiembre de 2016. Asimismo, a mayor especialización del trabajador, se eleva el salario mínimo a percibir, al igual que el jornal. En el caso de un maquinista de cosechadora, pasará a cobrar desde el mes próximo 8.554 pesos y los mecánicos tractoristas 8.996 pesos mensuales. Al mismo tiempo, se fija en 8.466 pesos los sueldos de los puesteros, en 9.339 el de los capataces y 9.852 pesos para los encargados. Seguimos ahora con nuestro ciclo de entrevistas realizadas por nuestro compañero de trabajo Diego Ramírez. Continuamos con Pampero TV, damos la bienvenida al director del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, ingeniero agrónomo Guillermo Martini. Guillermo, se van a cumplir dentro de muy poquito 3 años del nuevo estatuto del peón rural, de la ley que crea el RENATEA. ¿Cuáles son los 2 o 3 principales logros que se materializaron a partir de esta ley y qué desafío ves vos a futuro para el sector del trabajador agrario? RENATEA, digamos, ha tenido como logro fundamental incrementar notoriamente la registración. Se han otorgado más de 130.000 nuevas libretas de trabajo agrario, se han reimpreso de gente que hacía muchísimos años que no tenía contacto, más de 150.000, más de 250.000 personas, trabajadores rurales, han tenido su libreta, y en función de esto, más del 80% ha tenido aportes posteriores en la AFIP. Esta registración implicó que numerosos trabajadores ingresaran al seguro de desempleo, al seguro de sepelio, que pasó a ser un mero pago de un servicio fúnebre a un seguro para la familia, que hoy pasa a los 60.000 pesos por cada fallecimiento. Uh-huh. Pero numerosos programas y planes, como el Programa de Inclusión Socioproductiva de Trabajadores Agrarios, que tiene más de 5.000 beneficiarios, más de 12.000 trabajadores y trabajadoras capacitadas, programas de alfabetización en donde hay más de 5.000 trabajadores y trabajadoras analfabetos, que más de 2.000 se han alfabetizado. Bueno, una serie de cuestiones, pero básicamente yo creo que el reconocimiento de los trabajadores rurales de sus derechos, porque ha sido fuertísima la campaña del RENATEA de promoción de derechos, de promoción de la ley, basado en difusión permanente y basado en una intensa campaña de fiscalización, con más de 35.000 trabajadores fiscalizados, en donde los casos que se han detectado, digamos, han sido vinculados a trata de personas o a trabajo infantil, han sido llevados a la justicia, y somos el primer organismo de Estado Nacional
que ha sacado una prestación extraordinaria que contempla a los trabajadores y trabajadoras víctimas de trata de personas. Y hemos integrado otro tipo de prestaciones que no existían, como son las prestaciones extraordinarias por que se les paga a los trabajadores una cobertura con obra social y con una prestación extraordinaria en la medida en que han tenido problemas de tipo climático, problemas de tipos laborales, problemas de tipo de inundaciones, uh-huh, etcétera, que han afectado sustancialmente su trabajo. Entonces, la perspectiva es que yo creo que tiene que haber más Estado, tiene que seguir profundizando su trabajo y tiene que seguir profundizando su trabajo de la mano de un modelo, de un modelo que es un modelo de inclusión, un modelo en donde el trabajador rural es un sujeto, un trabajador de primera, un sujeto de políticas públicas. Ese es el trabajo fundamental que hemos hecho y creemos que es fundamental que continúe un gobierno de este tipo, un gobierno que responda a los intereses de los trabajadores, un gobierno como el que está proponiendo las medidas que propone Daniel Scioli. Guillermo, la presencia territorial que desplegó el RENATE a partir de su creación y la respuesta que da a los trabajadores rurales, ¿disparó las denuncias por trabajo informal? Sí, las denuncias ahora son permanentes. Nosotros cuando ingresamos, en todo el año 2012 se habían producido, en 2011 se habían producido 15 denuncias. Nosotros en campaña, en épocas de trabajo como esta, que está en el caso de Arándano, tenemos más de 40 denuncias por día. El registro también inscribe empleadores, según la ley. ¿Cuántos empleadores hay registrados en el RENATEA? Hoy hay más de 70.000 empleadores registrados. Nosotros en los últimos dos años hemos registrado más de 12.000 empleadores nuevos, uh-huh, que es una cifra muy importante. Representan un incremento de casi un 30% respecto a lo que había. Trabajo se han apropiado de sus derechos y que ha resultado en la organización de muchos nuevos sindicatos, incluso de una federación como la Federación Argentina de Trabajadores Agrarios, que es una representación genuina de sindicatos de base de toda la República Argentina. Guillermo Martini, director del RENATEA, muchas gracias por estos minutos con la televisión pública. Nosotros continuamos con más Pampero TV. Continuamos con los saluditos de Facebook de esta mañana para Raúl Serra, para Elba Aguirre de Veró, para Ángel Benítez de Rosario, para Patricia y Luis Tur de Mar del Plata, para Facundo Baldo de aquí de Trenquelauquen, que en la última fiestita de la tradición se bailó una chacarera impresionante. Con la matera nos fuimos a conversar con José Luis, que es parte de una organización que abarca diversas zonas rurales de Mendoza y de San Juan, conformada por trabajadores rurales. Hoy en la matera vamos a conocer a José Luis. Vamos a hablar sobre la Unión de Trabajadores Rurales, su participación y los accesos y avances que han tenido durante estos años. ¿Lo conocemos? José Luis, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, vamos a tomar unos mates. Dale, ¿te parece? Buenísimo. Vamos. Bueno, José Luis, contame, ¿hace cuánto que formás parte de la Unión de Trabajadores Rurales? Yo me incorporo a la organización, a la UST, en el año 2005 y actualmente trabajo en la línea vitivinícola como referente junto a otros compañeros en la regional este de nuestra organización. ¿Y por qué decidiste unirte? Yo egresé de la Facultad de Ciencias Agrarias en Mendoza con la idea de fortalecer el sector campesino que en Mendoza es muy grande y por ahí necesita mucho trabajo para mejorar. Dentro de la producción de vino casero, cada productor tiene que tener su marca propia. En este caso, Monteluche es la marca de uno de los elaboradores. Tenemos otro elaborador que tiene el nombre del vino del pago, ¿sí? Uh-huh. Y otro grupo de elaboradores, el convidado. A partir de que vos te uniste, ¿cómo fueron los cambios? ¿En qué han avanzado? Mucho en nuestra disputa, en nuestra lucha, se dio con acceder a herramientas, a la tierra y al agua para producir. Actualmente contamos con fábricas de producción colectiva, comunitaria, para las familias organizadas. Contamos con fincas recuperadas donde hemos logrado producir. Estamos trabajando la producción agroecológica de alimentos sin el uso de agroquímicos. Este vino está enmarcado en una organización que es la Unión de Trabajadores Rurales y el logo del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es la organización nacional que nos nuclea, con la cual también compartimos la comercialización de los productos y otro tipo de vinculación. ¿Y las fábricas? Son tres centrales de producción donde trabajan compañeras mayoritariamente en la organización y también se potencia mucho el trabajo de jóvenes. Otra de los incentivos es que los jóvenes se queden
que tengan una oportunidad y un futuro en el campo. ¿Y los chicos, que para que no emigren? Está funcionando el quinto año de la Escuela Campesina de Agroecología, que es un secundario itinerante, donde la idea es que los jóvenes de las familias puedan estar una semana en la escuela con un cursado intensivo y después vuelven a su comunidad y todo el saber que van incorporando lo transmiten y lo comparten con la familia y van rescatando los saberes campesinos. Este año trabajamos con varietales, en el caso de estos dos productos, del Monteluche y del Pavo Campesino, es una variedad que se llama Tempranillo, de la zona este de Mendoza, y el otro producto es un corte que se hace con barbera y con bonarda, y la verdad que también está muy bueno, acompaña muy bien la comida y una charla con amigos. En este último año hemos crecido mucho en la producción, particularmente el tema de los vinos, y después se están haciendo salsa de tomate, tomate triturado, conservas como mermeladas, morrones, escabeches. Bueno, José Luis, te quiero agradecer esta charla y los mates que compartimos. Bueno, Cecilia, gracias a vos por poder transmitir esta experiencia y contársela al público. Bueno, gracias. No, por favor. Un tema que preocupa mucho a los tamberos es el problema de las patas, ya que son la tercera causa de descarte de vacas en los tambos. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Cómo reconocerlas y cómo tratarlas? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota. Los problemas podales en el tambo son patologías que requieren mucho esfuerzo de parte del productor y tambero para evitar su ocurrencia. Se caracterizan por producir pérdidas, es decir, pérdidas económicas debido a tratamientos, pérdidas económicas por producir el descarte anticipado de las vacas, es decir, con menor cantidad de lactancia que están en el tambo. Pérdida de tiempo y fastidio en el personal, porque una vaca renga es un inconveniente moverla y trasladarla y también atenderla. Hay que reconocer dos grandes grupos. Una, la de origen infeccioso, como es la dermatitis digital y la dermatitis interdigital. Reconocen esa etiología infecciosa porque son bacterias puntualmente presentes en el medio ambiente y en el pie bovino que produce una serie de lesiones en el espacio interdigital o por detrás de la pezuña, lesiones sangrantes y sumamente dolorosas y que producen la claudicación del animal. Las otras patologías también producen claudicación, pero reconocen otra etiología. Son las patologías como la úlcera de dedo, la úlcera de suela, la laminitis crónica y las deformaciones, que no reconocen una etiología infecciosa, pero sí requieren también tratamiento. Volviendo a las primeras, a las de origen infeccioso, que son las más presentes y que pueden ocasionar grandes afectaciones de animales, es decir, podemos encontrar porcentaje de animales afectados por dermatitis digital, que le digo es de origen infeccioso, producida por bacterias, porcentajes variables y a veces hasta impactantes, es decir, 30% de vacas afectadas a veces en brotes de esta enfermedad. El tratamiento es individual, a veces con un curetaje de la zona afectada, limpieza, un tratamiento local con antibiótico y un vendaje. El Ministerio de Industria de la Nación, a través de sus oficinas Genia, desarrolló en lo que va del año 5.670 acciones para impulsar el crecimiento de empresas nacionales. El Ministerio de Industria de la Nación, a través de sus oficinas Genia, generadora de industria argentina, desarrolló en lo que va del año 5.670 acciones para impulsar el crecimiento de pymes, emprendedores e instituciones que acompañan la producción nacional de todas las provincias. Entre las gestiones territoriales realizadas para potenciar las economías regionales, se destaca la visita a las instalaciones de más de 4.000 pymes y negocios de jóvenes empresarios y emprendedores para asesoramiento a empresas, acciones de gestión, detección y seguimiento de proyectos de desarrollo local que representan un total de más de 17.600 puestos de trabajo. Los representantes del Ministerio de Industria identificaron proyectos de desarrollos productivos, los cuales, en muchos casos, fueron canalizados a través de los diferentes programas de capacitación, financiamiento, asociativismo, gestión empresarial y desarrollo emprendedor de la Secretaría
Secretaría PYME. Se desarrollaron, además, acciones de promoción y difusión de los instrumentos para mejorar la competitividad y productividad de las empresas en organismos públicos, provinciales y municipales e instituciones y cámaras relacionadas con la producción. También se realizaron capacitaciones a través del Programa Nacional de Capacitación para dueños, mandos medios y trabajadores de pymes, además del trabajo con incubadoras para apuntalar emprendimientos. Hacemos nuestra última pausa en esta mañana y cuando regresemos, Genética de Calidad, el programa de algodón del INTA soluciona problemas de productividad. Hasta las 7 de la mañana acompañándolos con más Pampero TV. El intenso trabajo realizado por organismos estatales hizo que disminuyeran las mangas de langosta que en julio pasado atacaron montes nativos y algunos cultivos en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Las mangas de langostas detectadas a fines de julio en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán y que afectaron varios cultivos registran una significativa disminución tras el trabajo desarrollado por organismos estatales. El control de las mangas de langosta demandó más de 3 meses de trabajo intenso de los entes nacionales, provinciales y municipales coordinados por el SENASA. Para el control de las langostas se utilizaron 2 camiones Unimog y 6 camionetas, equipos pulverizadores y fumigación aérea con insecticida de bajo impacto ambiental en más de 5.000 hectáreas de las 3 provincias. La magnitud y movilidad de la plaga, que no tiene comparación en los últimos 40 años, afectó mayormente a especies de monte natural, crecidos por las lluvias ocurridas en el invierno y en menor medida a distintos cultivos de la región como los frutales. Para prevenir la formación de nuevas mangas en la provincia de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, el SENASA realiza monitoreos y controles permanentes en la zona donde se encuentran las langostas. Las langostas ponen sus huevos en zonas inaccesibles, dificultando su rastreo, por lo que, además del seguimiento de las mangas y su ubicación por medio de referencia geográfica, la vigilancia tiene como principales aliados a los productores y pobladores locales que colaboran con sus denuncias. Pasamos ahora a los últimos valores en el mercado de frutas con calidad comercial. La banana cerró en 8 pesos con 49 centavos el kilo, limón 6,50, mandarina 4,48, manzana Granny 17,77, manzana Red Deliciosa 17,71, naranja 3,55, pera 6,46 y pomelo en 4,36. Y vamos ya con los últimos saluditos de esta mañana para Luis Ramón González, Federico Rutenberg y su padre del barrio de Flores en Buenos Aires, para Roberto Alcides Zurita de San Nicolás, Alejandro Argonz de Mar del Plata y también para Rubén Cruz. Desde hace 50 años, el INTA desarrolla el programa de mejoramiento genético de algodón que apunta a generar soluciones a las problemáticas que limitan la productividad y la sustentabilidad. Para hacer un poco de historia, este programa tiene más de 50 años de experiencia y de funcionamiento y ha desarrollado más de 20 variedades de algodón. Y otro de los puntos fundamentales también de nuestro programa es la incorporación de resistencia o tolerancia al picudo del algodonero. Estamos disminuyendo la superficie de las brácteas, ¿sí?, de las variedades, de manera tal de que el picudo no tenga el efecto de refugio que tiene con las brácteas comunes. Recordemos que las brácteas son hojas modificadas que recubren el botón floral, que es el principal fuente de alimentación de los picudos.
Finalmente, otro de los desarrollos en los que estamos trabajando es la obtención de variedades de fibra de color marrón, verde, rojizo, para poder generar un producto que tenga un valor agregado. Digamos, estas variedades naturalmente cuando el capullo abre, en vez de ser blanco, es de color marrón, verde o rojizo, o sea, es decir, una fibra que no requiere del teñido. Originalmente estos recursos genéticos son de baja calidad, es decir, la longitud y la resistencia de esta fibra no alcanza los estándares requeridos por la industria. Es por eso que nosotros la estamos cruzando con variedades que tengan mejor calidad, de manera tal de combinar la resistencia y la longitud de las variedades de blanca, de fibra blanca, en estas variedades de fibra de color. Esto también va a permitir que grupos de pequeños agricultores, digamos, puedan tener un producto de mayor valor y poder captar o capturar algún precio diferente. Un poco ese es el objetivo final de esta cadena. En Guaminí, un productor lechero de Cambio Rural suma una exitosa experiencia de cultivo agroecológico para forraje con excelentes resultados en vicia y una evidente mejora en los suelos de cara a las próximas campañas. Se planteó la discusión de qué hacer si no usas agroquímico. Comenzamos a implementar otra rotación con algunas leguminosas que se hacía normalmente, pero acá habíamos tenido mucho problema con el tema de la seca, eso, con las alfalfas, eso, las habíamos perdido muchas por el tema de la seca. Y también viene todo incluido el tema de los suelos, ¿no? Que están los suelos muy degradados, entonces también la alfalfa es como todo cultivo, cuando no tenés suelo no te cuesta. Entonces por ahí la vicia, la avena con vicia, como vemos acá, fue una alternativa como para empezar a recuperar y después lograr algún otro cultivo más. Que otra leguminosa que tenga más, que necesite más suelo y eso, que la alfalfa para arrancar. Entonces esto es un principio de lo que queremos hacer, ¿no? Este año, por supuesto, es algo un poco exagerado lo que ha pasado, porque empezamos un año seco en marzo, acá habíamos sembrado y se lo había comido toda la oruga a la vicia, y cuando en abril empezó a llover, empezó a venir de vuelta, a venir. Esto tiene una comida, venimos por la segunda. El lote que está atrás tiene dos comidas, ya está para hacer otra más. Y ha sido espectacular. Sí. Y bueno, esto nos aporta mucho nitrógeno al suelo. Está dejando, vengo las parcelas que vengo comiendo de allá con las lecheras, está dejando mucho rastrojo, mucho cobertura, que también es muy bueno para el suelo. Y encima tiene un plus que es para las abejas, así que hacemos un combo entre todo esto. No soy el único productor en Guaminí que hemos comenzado con esto de la agroecología, sino que somos varios. Ya hay resultados con trigo con trébol desde el año pasado, buenos resultados. Otras vicias que se hicieron el año pasado que han cosechado, que también tuvieron buenos resultados. Incluso esto es producto de esa cosecha que otro productor del grupo la cosechó y nos ha facilitado la vicia hacia un precio mucho más accesible, como una comunidad de participar y de ayudarnos entre nosotros. Estamos en un grupo de cambio rural de lechería, que somos todos tamberos, y bueno, siempre es bienvenido el asesoramiento, por supuesto que a mí me encanta siempre participar, es una ayuda y está muy bueno, y más para los productores chicos. Por ahí sin el grupo no nos juntamos, ni siquiera nos hablamos, o sea, si no fuese por la reunión del grupo de cambio rural, nos hablamos por teléfono, así, ¿te pagó la leche? ¿Cuándo te la pagó? Pero en realidad, si no es por el trabajo del grupo, nos juntamos poco. Llegamos al final de Pampero TV, nos encontramos nuevamente el lunes a las 6 de la mañana. Que tengan todos un muy buen fin de semana y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para todos, antes que nada. Agradecer el agradecimiento también por este reconocimiento para Pampero TV. Pampero TV es un programa hecho en el interior, en los estudios de Trenkelauken. El único programa que sale en vivo todos los días, de lunes a sábado, a las 6 de la mañana, que se transmite en vivo por la Televisión Pública Nacional y para todo el país. El reconocimiento a mis compañeros del INTA, que trabajan codo a codo con Canal 12, con la TV Pública Nacional, con SENASA y con el Ministerio de Cultura de la Nación, para mostrarles a todos la gente que trabaja en nuestro país todos los días, por y para nosotros.
simplemente esto es un reconocimiento que cuando desde el Estado algo se propone hacer con responsabilidad, las cosas pueden salir bien. Muchas gracias.